Buenas noches. Bienvenidos al espacio en donde la iniciativa, el emprendimiento y la innovación de los empresarios de la región Caribe construyen país. Mérito Empresarial TV, la Alianza Universidad Empresa. Las pequeñas y medianas empresas afiliadas a ACOPI se están preparando técnica y financieramente para ser competitivas en los mercados nacionales e internacionales. La internacionalización de las pequeñas y medianas empresas, el mejoramiento de su productividad, así como la oferta de sus productos en el mercado interno, hacen parte de las estrategias propuestas por las pymes para ser más competitivas y enfrentar el TLC que firmó nuestro país con Estados Unidos. Hay un énfasis que nosotros estamos haciendo como gremio de las pymes, que es precisamente la formación de ese talento humano que está vinculado. Estamos haciendo gran énfasis a lo que son las competencias laborales. Un aliado estratégico para este fin es el SENA regional y el SENA nacional. También estamos focalizándonos mucho a lo que son las normatividades que existen, como son las buenas prácticas de manufactura, la producción más limpia, que es importante no solamente desde el punto de vista de los tratados, sino desde el aspecto ambiental. Para la estrategia de formación empresarial, se priorizó en el tema de comercio exterior e integración, dentro de la cual deben jugar un papel de primer orden el SENA y las universidades. Desde lo público, es indispensable que las entidades divulguen el conocimiento en las áreas de comercio exterior y economía de los tratados, entre otros temas. Hay un compromiso que surgió a raíz del panel que realizamos a principios de mayo. En ese panel, los mismos asistentes nos solicitaron que en alianza con la Universidad del Norte podamos trabajar reuniones sectoriales donde analicemos todos esos aspectos, no solamente la parte arancelaria, sino aspectos técnicos, aspectos de logística, y es una tarea que tenemos pendiente. Eso va a ir de la mano con un acompañamiento que estamos concertando con el SENA, porque nos dio gran satisfacción una reunión que realizamos con un grupo de empresarios la semana pasada. Ellos mismos nos están solicitando que lideremos procesos de trabajo asociativo. En un país como Colombia, atravesado por una grave crisis social y política, la familia sin lugar a dudas juega un papel importante, razón por la cual la Universidad Simón Bolívar creó el grupo de investigación Familia y Desarrollo Humano. Conformado por estudiantes y profesionales de trabajo social, derecho, sociología, psicología y fisioterapia de la Universidad Simón Bolívar, el grupo de investigación Familia y Desarrollo Humano tiene como objetivo dar a conocer la dinámica de las familias, sus transformaciones y cambios en relación con el contexto socioeconómico y político de la región. Es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas con las cuales trabajamos. En ese sentido, no nos interesa, como es tradicional, que de alguna manera la academia, la investigación se desplaza hacia las familias, hacia las comunidades y obtiene algún tipo de información que realmente no beneficia para nada a las familias con las cuales se trabaja. En nuestro caso, precisamente pensando en esa crítica que de alguna manera se le hace a la academia, nos pareció como investigadores, como académicos, tenemos la responsabilidad social de contribuir a devolver algo a las familias con las cuales trabajamos. Representaciones sociales de las personas que habitan y laboran como vendedores ambulantes y estacionarios en el Centro Histórico de Barranquilla es uno de los proyectos que ha liderado este grupo de investigación. Nos pareció importante este proyecto porque no solamente contribuía a visibilizar lo que comúnmente se hace, que son los vendedores del centro, sino también nos permite mostrar que en el centro habitan familias, en el centro habitan niños que no están precisamente en las mejores condiciones para lo que se espera, que es la calidad de vida de las personas. Las condiciones de vida desfavorables, la falta de empleo, la falta de vivienda, son algunas de las inquietudes de los investigadores del Grupo Familia y Desarrollo Humano para realizar un proyecto con familias desplazadas por la violencia del Salado y Nueva Venecia. Lo hicimos con personas que fueron desplazadas de las masacres del Salado y Nueva Venecia en el año 2000, residentes en Barranquilla y Soledad. Pero no solamente trabajamos con estas personas que residen aquí en estos dos lugares, sino también
tuvimos la oportunidad de trabajar con personas que aún permanecen o que retornaron a los lugares, a estas dos poblaciones. Y este fin de semana Barranquilla se convirtió en el epicentro de grandes eventos, uno de ellos Construferia del Caribe 2012, la 18ª Feria Internacional de la Construcción y el Diseño, que por cierto cerró negociaciones por $13.430.000 en la misión internacional apoyada por Proexport. Con gran éxito se realizó la 18ª Feria Internacional de la Construcción y el Diseño Construferia del Caribe 2012, organizada por Camacol, que contó con la presencia de expositores y visitantes de países como España, Panamá, Honduras, República Dominicana y Costa Rica, quienes vinieron a promocionar sus productos y a realizar alianzas con las empresas nacionales. Venimos a intentar expandir nuestro mercado que hacemos ahora en España, en Valencia. Ofertamos un producto que creemos que es mucho mejor, con acristalamientos cámara, aislantes al ruido y al calor, en el cual pues la gente va a poder aprovecharse del ahorro energético y acústico que proporciona nuestro cerramiento. Durante el evento se realizaron exhibiciones de diseño interior, mobiliario y ambientes, demostraciones de productos de los expositores y charlas prácticas dirigidas al público visitante, quienes obtuvieron, además de los productos, conocimiento de las últimas tendencias en construcción. Pero creo que ha sido muy acogedora y han habido productos y empresas muy importantes e interesantes en el cual creo que voy a hacer negocios. Sistema de construcción de entrepisos, construcción con paneles, ventajas y metodologías, normatividad para tableros en baja y media tensión y valores para la familia de los trabajadores de las obras de construcción fueron algunas de las charlas que recibieron los visitantes del evento. Indudablemente, si hay una ciudad que llame a liderar el tema construcción en Colombia es Barranquilla. Si vemos los altos índices de valorización que en el momento, por el momento en el cual pasa la ciudad, es importante aprovechar esos altos índices. Igualmente estuvieron presentes representantes de entidades públicas y agremiaciones del sector de la construcción, quienes mostraron agrado con la realización de ese tipo de eventos que proyectan a Barranquilla como la ciudad comercial más importante después de la firma del TLC. Hombre, yo creo que la ciudad de Barranquilla tiene una capacidad impresionante de albergar los mejores proyectos, las mejores obras, pero también creo que nosotros como sociedad tenemos que ser los fiscalizadores, veedores y impulsadores de que la ciudad se construya de una manera correcta. Nos vamos a unos mensajes importantes y ya regresamos en Mérito Empresarial TV, el espacio de los empresarios. La Cámara de Comercio de Barranquilla piensa en grande. Ofrecemos un completo portafolio de servicios para atender las necesidades e intereses de los empresarios. Y a esta hora de la noche le damos la bienvenida a nuestro director Martín Tapias, quien está con Mónica Buchaibe, directora de Proexport Barranquilla, quien hace importantes anuncios para la región. Señor director, adelante, buenas noches. ¿Qué tal, amigos de Mérito Empresarial? Bueno, estamos hablando de oportunidades, estamos hablando de dónde puede tocar la puerta a los empresarios que necesitan apoyo para aprovechar las oportunidades de tratados de libre comercio, incluso en los países donde no hay este tratado de libre comercio. Pues una de esas entidades es Proexport, aquí en Barranquilla, y estamos con la directora regional de Proexport, cuya oficina está en Barranquilla, pero cubre varios departamentos de la costa. Doctora Mónica Buchaibe, bienvenida a Mérito Empresarial, qué bueno tenerla con nosotros. Ay, Martín, es un placer poderte acompañar en este programa. Bueno, ¿qué pueden encontrar los empresarios en Proexport? Muchas cosas. En Proexport de verdad tenemos un mundo de servicios para darle a los empresarios y sobre todo en esta época donde hay muchos tratados como ya tenemos el de Canadá, el de Suiza, el de México, el de Estados Unidos que ya comenzó, el de Corea que ya está por firmarse, el de Japón. Hay muchos TLCs y Proexport está para eso, para ayudarlos. Esta oficina se está moviendo a millón, todos los días llega un empresario preguntando y eso, ¿no? Todos los días tenemos de verdad
muchos empresarios con muchas preguntas, con muchas inquietudes, y para eso está la oficina, para nosotros atender esas inquietudes y lógicamente para promocionar todo lo que es inversión extranjera, exportaciones y turismos en el extranjero y poderle buscar oportunidades de negocios a nuestros empresarios. Esa es nuestra tarea real. Bueno, y en esa medida los empresarios pueden acceder a ferias, pueden acceder a misiones, ese tipo de servicios. Ok, yo te voy a contar un poquito cómo comienza la historia. Cuando un empresario toca la puerta de ProSport, lo primero que hacemos es hacerle como una hoja de vida. Uh-huh. Tenemos que conocer realmente con quién estamos trabajando para saber ese empresario qué hace, cuál es su producto estrella, cuál es el producto que realmente quiere mostrar, de qué clase mundial, qué necesita ese empresario realmente para llegar al exterior. Nosotros tenemos 25 oficinas en el exterior y 8 a nivel nacional. Y nosotros nos apoyamos con nuestras oficinas, que nosotros le llamamos Oficoms en el exterior, para buscar de verdad esa oportunidad de negocio que este empresario tanto ha anhelado. Pero para poder llegar ahí, yo necesito realmente estudiarlo a él, hacerle como una especie de radiografía. Cuando nosotros tenemos esa radiografía de ese empresario, nosotros empezamos la tarea de ya sentarnos con él, hablarle de qué debe mejorar, qué tiene, qué no tiene, y a partir de